Bienvenidos, niños, al increíble mundo de la cartomagia. Presentado por el único e inigualable Mago Carlitos. Y por mí, su anfitrión y gran amigo, el gato Alberto. ¡Fua! Bienvenidos al capítulo número 7 de Cartomagia para Niños. Espero que el día de hoy lo pasen muy bien porque tenemos un hermoso efecto y también las divertidas aventuras del favorito de los niños, el gato Alberto. Así que por favor, no te lo pierdas porque se viene Cartomagia para Niños. ¡Fua! ¡Fua! Hola, hola, ¿cómo están? Volví. Sí, volví. Permiso. Bueno, y ya les voy a decir algo súper encachado. ¿Ok? Y este es así. Es súper importante, como todas las otras cosas importantes que digo todo el rato, es súper importante hablar. No se le olvide hablar, hay que estar todo el rato hablando cuando uno hace magia. Por último, preguntar alguna cosa, no sé, pero tienes que estar hablando todo el rato, así como una cháchara. Ah, no, sí, bla, 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 bla. A menos que queráis darle más intención y te quedáis calladito y así algo como esto. Mira a la persona. Y esto. A todo esto les quería mostrar que también puedo ser ventríloco. ¿Ok? Voy a mostrar un poco de ventrílocuía el día de hoy. Que esto se hace poniendo la lengua en el paladar y mandando los sonidos por la nariz para poder hablar con la boca cerrada. Entonces puedes hacer algo como esto, que es súper ultra increíble. Y puedes hablar todo el día, incluso podría decir una obra de teatro o unos poemas. Hasta puedo contar un chiste, ¿ah? ¿Eh? A ver, niños, adivinen. Adivina, buen adivinador. ¿Qué gato es súper ventrílocuo y te adora? El gato Alberto. Ahí tenéis. Permiso. Atención. El efecto del día de hoy es muy hermoso y me encanta. Es la continuidad del efecto anterior que aprendimos de carta llave, ¿ya? Y espero que les guste mucho. Y es Azoa, ¿ya? Necesito, por favor, que una persona corte, ya, digamos que la persona corta acá, saque la carta de corte y la mire. Ok, yo no la voy a ver, como pueden ver, me voy a tapar los ojos. Mira, me voy a tapar los ojos, ok, hasta arriba. La persona eligió la carta, ok, no sé si la ven, porque tengo los ojos vendados, o sea, tapados, pero la persona eligió la carta y ahora la va a dejar en la parte de arriba del otro corte. Ya que sería acá. Y ahora le vamos a pedir a la persona que tome y cierre. Y queda completamente perdido. ¿Ya? Y ahora nosotros vamos a buscar esa carta. Voy a hacer como me la mostraron a mí la primera vez con el olor. A ver, le puedes pedir que te pase algo que tenga su olor o que tiene la capacidad de sentir el olor de lejos y empezamos a... Es un efecto un poco lento, ya, pero es importante que lo hagan así porque mantiene la atención, ¿ok?
Esta es tu carta. ¿Cierto? Ya. ¿Cómo se dice esta vez? Esta vez tuvo una manera muy similar que la vez anterior. Ya, así que atención. Oh, me encantó el truco de Mago Carlito, lo pasé súper bien, me encantó, lo voy a hacer activo al colegio. Permiso. Bueno, gente, vamos a ver el efecto del día de hoy. El efecto trata sobre otro efecto hermoso, ¿cierto? De carta llave. Y vamos a mostrar primero cómo funciona. Funciona de la siguiente manera, ¿cierto? Vamos a hacer nuestra clásica subida de mangas. Ya, y le vamos a pedir a la persona que elija cualquier carta, ¿cierto? Que haga un corte mejor, le vamos a pedir que haga un corte. Que elija una de las cartas. ¿Ya? Que elija la de acá arriba, por ejemplo. ¿Ok? Y que la ponga acá, en el montón de acá. Y que ahora cierre. ¿Ok? ¿Qué pasó? La persona eligió esta carta, la dejó acá. Y ahora va a cerrar con la carta que nosotros vimos que teníamos abajo, en el botón. ¿Ok? En la parte baja del mazo. Entonces, lo voy a repetir. ¿Ya? Llegamos, le decimos a la persona que parta, ¿cierto? Nosotros antes vimos la carta abajo, en este caso va a ser el As de Corazón, por ejemplo, la carta abajo. Le pedimos a la persona que parta el mazo, que elija una carta, la mire, en este caso va a ser el 9 de Diamantes, la deje sobre el otro montón. Y ahora nosotros vamos y le dices que ponga la otra parte arriba, ¿ok? Entonces la persona va a dejar el As de Corazón pegada a la carta que eligió. Una vez que pase esto, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a contar cartas, ¿ok? Vamos a empezar a contar cartas, como ven antes, ¿cierto? Podemos pasarle la energía, podemos sentirle el olor para poder pillar a la persona. Ya, hasta que encontremos su carta. Ok. En nuestro caso, esta sería la carta de la persona, ¿cierto? Porque nuestra carta llave está después. Va a estar o sea, va a estar antes, porque en realidad estamos viendo de abajo hacia arriba, ¿ok? Cuando veas tu carta llave, la que está antes es la carta de la persona. ¡Chachán! Espero que te haya gustado la explicación y nos vemos prontamente con Cartomagia para niños. Ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre no hay que repetir los trucos. Eso es súper importante, no repetir los trucos. ¿Por qué? Porque si alguien de repente se impresionó un montón, va a estar súper atento en lo que no se dio cuenta antes y va a tratar de pillarte el truco para decirte, ¡mira, mira, mira, mira! ¡Así se hace el truco, así se hace el truco! Y no, po, eso es súper fome igual. Después uno queda así como, y todo te dice, ¡no, qué fácil, qué fácil! ¡Entrenen mucho! Ay, menos mal que me alcancé a escapar, me estaba persiguiendo un perro. Cuidadito cuando los persigue un perro, la mejor técnica es tirarle un pan. Bueno, voy a seguir. El mago Carlito me había pedido que hablara un poco sobre lo importante que era la energía en la mirada y en la mirada interior. Pero yo me voy a salir del libreto y te voy a contar una historia, ¿ok? Así que permiso. Esta historia es así, es la historia del increíble Mago Houdini. Es muy increíble la historia del Mago Houdini. De hecho, yo ocupé su técnica para escapar de los perritos. En un momento, todo pasó muy rápido y fue así. Iba yo caminando tranquilamente, cuando de repente... ¡Guau! ¡Guau! ¡Wow, wow, 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 wow! Me puse a correr por mi vida. Los perros me seguían. Cada vez estaban más cerca de mí. Y yo corría por mi vida. Pero estaban cada vez más cerca de mí. Y yo corría por mi vida. Y cada vez estaban más cerca de mí.
Y en ese momento, cuando justo me iban a morder una pata, adivinen qué. Adivinen. Justo me fue a morder la pata así. Y yo hice. Salté y le iba a pegar con la pata cuando me dijo, y yo le dije, ¿qué? ¿Me conoces acaso, perro? Y me dijo que sí, que me conocía y que me había visto en los videos de cartomagia para niños y que le gustaba la magia. Y ahora somos amigos con el perro y andamos haciendo magia. Así que lo invito prontamente al show del gato y del perro. Permiso.